Ayuntamiento de Puntallana, su área de cultura, el Cabildo Insular, la Asociación Cultural Amigos de la Música, San Juan de Puntallana y la comunidad parroquial de San Juan Bautista. Bienvenidos, bienvenidas todos, todas a este 17º concierto de Semana Santa, que saben ustedes que por segundo año consecutivo se celebra en esta parroquia de San Juan Bautista. Como vamos con un poquito de retraso, el presentador va a acortar su intervención. Ya saben que esto de lo breve, mejor si lo hacemos todavía más breve, o sea que vamos a intentar que ustedes disfruten cuanto antes del programa que se ha preparado para esta edición de 2017. Hoy vamos a contar con la intervención de Rosina Herrera, la cual la mayoría conocen. Nacida en la isla de La Palma, comenzó sus estudios en La Laguna y los perfeccionó en Alemania y en Italia. Esta mujer ha sido capaz de complementar su formación a través de diversos cursos también en el extranjero. En su momento se le otorgó la prestigiosa beca Humboldt y también debo añadir que ha participado en diversas formaciones orquestales en Galicia, en la propia isla de Tenerife y en el extranjero, concretamente en Polonia, en la República Checa, en Alemania o en Italia. Son diversos los papeles que ha interpretado sobre los escenarios Rosina Herrera y diversísimos los conciertos de cámara, sinfónicos y festivales en los que ha participado en nuestro país y en el extranjero. En su haber cuenta con diversas grabaciones y tiene, como es lógico, una agenda completísima que irá cometiendo cada día, cada mes, cada año. Actualmente Salud y Rosina compagina su carrera artística con la de profesora de canto de la Escuela Insular de Música. Rosina nos va a acompañar al principio de este acto y junto a ella Fernando Felipe Martel. Saben ustedes que Fernando es profesor de piano, se formó en Tenerife y ha formado parte también de diversas formaciones como profesional y como tanto docente como músico. En la Academia de la Banda Municipal de Música de Puntallana le encuentran a diario. Saben que pasó por el Conservatorio Superior de Música de Canarias con posterioridad. Fue pianista acompañante en este cuerpo, además de participar en las actividades del Conservatorio Elemental en Arafo hasta su disolución. Es habitual en los actos de la Batalla de la Virgen, trabajó en la isla de La Palma 10 años y Marco Lucía ha dado clase también en el Nazaret de la Generación Italia. Fernando le conoce también como director de una formación que es un auténtico regalo para la isla de La Palma, López Navarro. Inicialmente el bloque inicial será interpretado por Rosina Herrera con el acompañamiento de Fernando Felipe Martel. Nos van a hacer tres temas, concretamente dos áreas de la pasión, una según San Juan, otra según San Mateo, de Juan Sebastián Bach. Recuerden que con posterioridad el protagonismo lo asumirá la banda de música de Puntallana, que desde finales de los años 70 es una realidad, desde hace 16 años, dirigida por Juan José Méndez. Por estas cosas de La Palma nadie le conoce como Juan José Méndez, sino como Armando. Es una agrupación musical que cultiva todos los estilos en diversas edades y que se ha convertido en bandera de este municipio. Durante casi 3 años están bajo la gestión ya de la Asociación Cultural Amigos de la Música de San Juan de Puntallana. Son aproximadamente 40 componentes que se completan precisamente en fechas como esta, con la presencia de los que están fuera por motivos de estudio. Antes sí, por un programa ante la llegada de las fiestas de San Juan o el aniversario del colegio de la localidad, y una de las grandes novedades para este año es la preparación de un himno a San Juan. Todo ello con su nueva indumentaria desde el mes de noviembre. Tengo que decirles también que la intervención de la banda, justo tras la primera puesta en escena de Rosina Herrera, le acompañará precisamente con tres temas que serán los que cierren este concierto de Semana Santa aquí hoy en Puntallana. Agradecer que nos sigan a través de DPS.tv en Internet, un canal internacional que recogerá este concierto.
Yo solo quiero agradecer la oportunidad que me dan de estar con ustedes y pedir un fuerte aplauso para Fernando Felipe Martel, para la banda de música de Cuba, y sobre todo para José Herrera.